sean todos ustedes a la Semana Santa del 2024. Este año es un año muy especial para nosotros católicos porque es el último año de preparación al jubileo del año 2025. Es un año que el Papa ha destinado para que nos preparemos un poco más en eh, cuestiones de oración, es decir, en el arte de comunicarnos con Dios y en el arte de enseñar a otros a comunicarse con Dios, porque por medio del encuentro con el Señor podremos llegar al año santo bien preparados, listos para recibir todas sus gracias especiales, sobre todo las indulgencias que se conceden, y por supuesto creciendo siempre en nuestra fe. Me ha parecido muy importante que comencemos mencionando esto porque tenemos que estar al día. Cada 25 años, como ustedes lo deben recordar, tenemos la dicha de un año santo. Un año santo que llega para que nosotros purifiquemos un poco más nuestras conciencias, para que nuestro eh, conocimiento de Dios y de sus misterios se acreciente y, en fin, para ponernos al día con todas las cosas. Y además de todo esto, es un año en el cual seguramente... Tendremos que escuchar muchas veces eh, intervenciones que nos van a orientar y por lo tanto vale la pena que nos preparemos. En esta Semana Santa, el encuentro con Cristo en sus misterios, en los misterios que por la muerte y la resurrección que Él quiso atravesar nos dan a nosotros una vida nueva, eh, queremos prepararnos de la mejor manera posible. Así pues, con estas ideas en la mente, es un año dedicado a aprender a orar, a orar más, a enseñar a otros a orar. Entremos en la Semana Santa conscientes de que lo que más se necesita en estos días es un corazón orante, una actitud orante. Y así damos inicio a nuestro retiro de Semana Santa del 2024. Hablar con Dios. Para hablar con cualquiera hay que conocerlo o por lo menos ponerse uno en su presencia, estar el uno con el otro, de alguna manera. Da la casualidad que nosotros cuando queremos pensar en cuestiones de comunicación con los demás seres humanos, pensamos, digamos, horizontalmente, pensamos en medios tecnológicos, pensamos simplemente en charlar, pero pocas veces pensamos que también con Dios tenemos que desarrollar una técnica, unos espacios, unos lugares de encuentro. Y por lo tanto, por eso nos perdemos de tesoros eh, absolutamente inenarrables. Es decir, del encuentro personal con Dios que nos sale al encuentro. Cuando con las demás personas en este mundo tenemos que tratar de comunicarnos, simplemente lo hacemos eh, en esas circunstancias, pero cuando queremos eh, hablar con Dios, lo primero que tenemos que saber es que antes de que nosotros tengamos el deseo, Él ya lo tenía y Él ya está presente, Él está hablándonos. Por eso quisiera invitarlos a que lo que sigue lo reciban en un ambiente de oración o con un corazón orante, como lo dije antes, es decir, traten de escuchar hablando. Escuchen lo que sigue tratando de hablarle a Dios y sí, Señor me falta esto Señor gracias por enseñarme esto Señor qué bueno conocerte más en fin cada uno de ustedes en su corazón si deja que se ponga en este momento en contacto con Jesús siempre nos acompaña entonces verán de qué estoy hablando hagamos la experiencia en estos encuentros de esta Semana Santa oigamos todo con un corazón orante, con un corazón que inmediatamente vuelve todo, frases para con Dios, frases que nos comunican, frases en las cuales tenemos la certeza de ser escuchados. Precisamente pensé que era bueno comenzar por una presentación de Cristo que eh, es conocidísima en eh, la Sagrada Biblia, que viene de la carta de San Pablo a los Filipenses y que resume en pocas palabras, lo que pasa en Semana Santa. Pero quiero que lo oigan desde una introducción. San Pablo a los filipenses les está diciendo en la carta que quisiera que vivieran de acuerdo a las enseñanzas recibidas. Y aquí comenzamos a orar. Ustedes comienzan a decirle al Señor, ay Señor, sí, yo también he oído hablar mucho de ti, yo también te he sentido, mis padres, mis abuelos me hablaron, ¿cierto? Comiencen a hablarle a Dios, no teman. Porque en esto está el fruto de lo que vamos a hacer. Entonces, les recuerdo, Pablo está hablando a esta comunidad, escribiéndoles y pensando en cómo exhortarlos a que vivan de acuerdo con el evangelio que se les ha predicado. Así que finalmente dice: Bueno, pues comienzo. Si ustedes quieren escuchar esta exhortación que les hago en el nombre de Cristo, si ustedes quieren un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, si ustedes quieren y tienen todo eso, colmen mi alegría, por favor. De esta manera, tengan entre ustedes un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo. Y busquen todos lo mismo. No hagan nada por ambición o vanagloria sino con humildad, considerando siempre superiores a los demás, y sin buscar el propio interés, sino el de los otros. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, quien, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra, en el abismo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con estas palabras, que son palabra de Dios, el apóstol San Pablo nos invita, primero, como ustedes lo oyeron, a llevar una vida comunitaria muy particular. Él dice, bueno, si ustedes, todo lo que les he enseñado, eh, de verdad les ha llegado al corazón, si en ustedes ha crecido eh, un poco la magnanimidad, la confianza en Dios, los buenos sentimientos, entonces concédanme un favor. Pide el apóstol, pide el que los evangelizó. Por favor, escuchen esto, escuchen. Si ustedes quieren vivir bien, vean, no hagan nada por el propio interés, no hagan nada pensando solo en ustedes salir adelante. No hagan nada tampoco por vanagloria, por lucirse delante de otros. ¿Cuántas veces, inclusive en el ambiente familiar, inclusive en, los, en las relaciones más sagradas, que son las de los esposos, resultan eh, rivalidades por el amor de los hijos, por el amor de una persona, por lo que se trae o se eh, consigue en familia? En fin, no hagan nada por rivalidad, no hagan nada por vanagloria, no hagan nada por interés. Al contrario, si ustedes quieren vivir bonito en la comunidad, en la familia, en la parroquia, la comunidad para Pablo es la comunidad cristiana, donde nacen todas las realidades hermosas de la vida, si ustedes quieren vivir bonito, esta es la frase que quiero destacar antes de entrar en las enseñanzas sobre Cristo, entonces consideren siempre superiores a los demás. Pero es que es un hijo mío, considere siempre superiores a los demás. Pero es que es mi esposo que me ofendió, considere siempre superior a los demás. Pero es que nada, sin disculpas. Es que es el pobre que está en la calle pidiendo. Es que es una persona que seguramente se va a gastar la plata que yo le doy en vicios y cosas que yo no pruebo. Considérelo siempre superior. Consideren siempre superiores a los demás. Y más bien, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entonces, fíjense que en el seno de la comunidad cristiana, en los lugares en donde ustedes viven y se mueven, en donde ustedes tienen su existencia de todos los días allí, hay que vivir con los sentimientos de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús? Para eso queremos hacer las reflexiones de estos días. Queremos vivir lo que vamos a vivir juntos, Dios mediante, precisamente para aprender de Cristo sus mismos sentimientos, el cual no retuvo ávidamente su condición divina, ni siquiera reclamó para sí mismo un trato como el que él merecía. Él es Dios, Él es Dios y se hizo hombre. Y quiso hacerse hombre de tal manera que, como dice a continuación el apóstol, en todo tenía aporte de hombre. Y tanto se despojó a sí mismo del rango que él tenía, tanto quiso poner aparte todo lo que él podía disfrutar por ser Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, que se entregó por nosotros hasta la mismísima muerte y una muerte de cruz. En obediencia, en obediencia se, se entregó a la muerte y una muerte de cruz. Por supuesto que a continuación, San Pablo recuerda, y precisamente por eso, por su obediencia, porque se sacrificó por todos nosotros, Dios lo exaltó, el Padre lo exaltó concediéndole el nombre sobre todo nombre. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando se quería hablar de Dios y era eh, respetuosísima la persona que quería hablar de Él, en vez de decir el nombre de Dios decía eso, decía el nombre, el nombre, para no pronunciar el nombre de Dios. Pues bien, el nombre de Dios se volvió algo que significa la presencia de Dios. Como cuando ustedes dicen, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que queremos decir es que se hacen presentes con nosotros y en nosotros. El nombre de Dios lo hace presente a Él. Entonces aquí, a Cristo, al Hijo encarnado, al que sin dejar de Dios se hizo hombre de todas maneras en cuanto hombre también, se le dio la igualdad con Dios. Oigan. Como hombre, se le dio el ser igual a Dios, el nombre sobre todo nombre. De tal manera, dice Pablo en la última frase de las que les leí, que cuando se pronuncia el nombre de Jesús, toda rodilla se debe doblar, en el cielo, en la tierra y hasta en los infiernos, hasta en el abismo, toda rodilla se dobla. Les leí esto y no sé si la segunda parte les borró de la memoria la primera parte, porque quiero hacerles notar, tanto para estos días que estamos viviendo juntos como una experiencia de Dios, como para toda su vida, que en nuestra fe, en la fe católica, las dos cosas son siempre unidas. Es decir, el amor de Dios y el amor del prójimo nunca se separan. El amor de Dios y el del prójimo son... Como los dos mandamientos, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó, ¿cuál es el primero? El primero es: Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo tu ser. Y agregó para que a nadie se le olvidara, antes de que le preguntaran. Y el segundo es como este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien, aquí Pablo, en este trozo del segundo capítulo de la carta a los Filipenses, nos muestra cómo están tan entrelazados lo uno y lo otro que para vivir bonito nuestra vida comunitaria, les repito, aunque sea la comunidad de la propia familia, o la comunidad del barrio, o la comunidad de la parroquia, o la comunidad de la arquidiócesis, en fin, para vivir bien esa comunión, tenemos que tener entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo. Pero entonces, para tener los sentimientos de Cristo, tenemos que conocerlo. Porque él siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre eh, con un cuerpo como el nuestro, en vez de buscar para sí mismo todo lo que podía tener, placeres, lujos, riquezas, quiso entregarse, quiso sacrificar sus propios gustos, quiso sacrificar su propio bienestar para que nosotros tuviéramos más bienestar en el futuro. En fin. Precisamente porque se sacrificó, fue llevado incluso a la muerte en obediencia y nada menos que una muerte de cruz. Y precisamente por ese camino, por el camino de la humillación completa, del haberse despojado de todo, por ese camino alcanzó la gloria, llegó a la glorificación del nombre sobre todo nombre. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya va captando el misterio. Y es decir, que... Cuando nosotros asimilamos en nosotros los sentimientos de Cristo, todo nos sirve para el bien. También el dolor que sufrimos, también las humillaciones que padecemos, la humillación que puede provocar o una enfermedad o una limitación personal, física, psicológica. ¿Cuántas veces somos tan conscientes de nuestras propias limitaciones que nos sentimos humillados frente a los demás? En fin, o los dolores de tipo moral porque hemos padecido alguna eh, eh, separación violenta, hemos perdido un ser querido. En fin, cuántas cosas que son para nosotros terriblemente dolorosas, cuando el Hijo de Dios elige precisamente ese camino para salvarnos, entonces también nos pone en el camino del dolor, el camino de la alegría, el camino... Eh, que nos lleva a la verdadera gloria. Pensarlo de esta manera nos hace entrar en la Semana Santa con nuevos sentimientos. Es decir, nosotros vamos a contemplar, vamos a mirar a Dios, vamos a mirar sus misterios, vamos a participar en las celebraciones sagradas de muchas cosas. La palabra que nos actualiza toda la historia de nuestra salvación pero también los sacramentos que celebramos que nos hacen presente y real, realísimo el eh, misterio que estamos recordando en la fe. Y, y por esa experiencia, que es una experiencia de Dios, encontramos sentido para nuestra vida, que tiene que dejarse llevar por los caminos, incluidos los más humanos, a la gloria de la resurrección, que no es otra cosa que esa que es fruto de haber asimilado los sentimientos de Cristo y de vivir según ellos, de vivir de acuerdo con ellos, hasta el punto de que nosotros mismos, después de pasar por la Semana Santa o después de pasar por nuestra propia Pascua, así como Cristo, que pasó de la humillación, del descendimiento a lo más profundo y por allí a la gloria en la presencia del Padre, con la gloria del Padre, por ese mismo camino llegar a construir un mundo más humano un mundo mejor, un mundo más bonito. Ustedes están escuchando con el corazón orante, es decir, están tratando de volver estas cosas frasecitas que le llegan al corazón de Dios y deben seguirlo haciendo porque aquí es donde se trata de ofrecer con Cristo nuestros sufrimientos, que todos los tienen. Cada uno de ustedes sabe por qué no es plenamente dichoso. O si tiene una sensación de plenitud y de dicha, ¿qué es lo que falta en su propia vida para alcanzar un poco más de libertad, un poco más de serenidad, un poco más de conocimiento, un poco más de virtud, un poco más de gloria? Y eso que usted ve que le impide, eso es lo que se ofrece. Señor, yo te ofrezco también mi limitación, te ofrezco mi incapacidad, te ofrezco los deseos que tengo que nunca... Eh, logro llevar a la práctica, te ofrezco toda esta pobreza y esta pequeñez que siento que habita en mí. Cuántas veces quisiera hacer cosas buenas por ti, cuántas veces quisiera estar eh, inmerso en eh, lo más profundo de tu amor y estoy tan alejado. Me siento como sin tiempo para ti, sin tiempo para la gente que yo amo tan metido en mis cosas, en mis enredos, en mis, en mis cuestiones. Y eso es lo que te ofrezco en este momento, Señor. Porque sé que solo tú tienes la respuesta. Y quiero dejarme llevar por el mismo camino de Cristo. Es decir, por el camino del abajamiento, por el camino de la pobreza, de la humillación e inclusive esta muerte que tiene que ser una muerte a mí mismo, a mis caprichos, a mis pasiones, a mis gustos, para asimilar lo tuyo, dejarme llevar por aquí a la gloria de la resurrección. Que desde esta vida voy a comenzar a saborear siempre con deseos de algo más, es decir, siempre con necesidad de otra Pascua y de otra Pascua y de otra, hasta que llegue la definitiva, el paso de esta vida a la eterna en la que por la misma muerte que pasó el Señor nuestro Jesucristo, por esa misma muerte pasaré a las manos del Padre. En fin, que nos sirva esta primera reflexión para entrar en el ambiente de la Semana Santa. La Semana Santa es para Cristo, Cristo es el protagonista de la Semana Santa, la Semana Santa la hizo el Señor, mejor dicho, nosotros celebramos la Semana Santa para celebrarlo a Él. Celebramos el jueves santo para recordar su entrada en la pasión, nada menos que con la institución de la Eucaristía. Para instituir la Eucaristía instituyó también el sacramento del sacerdocio para que se pudiera perpetuar en la Iglesia el milagro eucarístico, el milagro santísimo de la presencia corporal del Hijo de Dios hecho hombre. Celebramos el jueves santo. Porque recordamos allí también que somos hechos para la vida comunitaria, para amarnos los unos a los otros y para construir un mundo fraterno. Vean cómo el enemigo, el enemigo está siempre buscando que nos aislemos, que nos separemos, que aunque vivamos pared con pared con otro no nos conozcamos, que estemos siempre desconfiando los unos de los otros. Pero no, el jueves santo nos dice que el Señor nos hizo para estar juntos, para llegar juntos al cielo, como un pueblo que camina unido. O atención, como un pueblo que come el mismo cuerpo de Cristo. ¿No les parece muy ridículo que uno comulgue, por ejemplo, el jueves santo, y eh, en esa misma eh, comunión no se dé cuenta que uno está comulgando lo mismo? el mismo cuerpo santísimo del Señor que están comulgando otros que quizá uno mismo desprecia, que quizá uno mismo no quisiera tener como amigos o tener en su propia casa. No es muy ridículo además que uno diga que comulga el cuerpo de Cristo y no quiera uno tener relación con todos, o quiera uno aislarse, o quiera uno tener religión de bolsillo, cuando de lo que se trata es de responder como familia de Dios. Al plan de Dios de hacernos una sola familia. Bueno, el Viernes Santo vamos a celebrar la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El único acto que es propiamente litúrgico es el que en casi todas las parroquias se celebra hacia las 3 de la tarde. Y ese acto se llama la conmemoración de la muerte del Señor o la celebración de la muerte del Señor. Y. De todas maneras, la piedad que gracias a Dios nosotros conservamos nos lleva a repasar con Cristo los misterios de su pasión en el Via Crucis, a distintos horarios en las distintas parroquias y seguramente por estos medios eh, también mucha posibilidad de participar. El Via Crucis nos pone en una circunstancia particular y es que nos ayuda a caminar con Cristo en el camino del sufrimiento. Y nos ayuda, para eso debería servir, para pensar en cada estación en cuáles son las dimensiones del amor del Señor. Yo sé que en muchos ambientes se utiliza el Via Crucis y se utilizan las siete palabras para hablar de problemáticas sociales. Eh, todos sabemos y respetamos además esas opciones, pero más que cuestiones sociales, el Via Crucis es el ejercicio de los discípulos de Jesús para caminar con Él. Y si no nos aseguramos de entender lo que más podamos en esta vida, el misterio que estamos repasando y recorriendo con Cristo, nunca lograremos el verdadero amor, la verdadera solución de los problemas sociales. En fin, a las 3 de la tarde, hora clásica, en algunas partes cambia un poquito el horario, se celebra la muerte del Señor. Y al final de la tarde, en distintos lugares y con distintos horarios, se tiene el recuerdo de las últimas palabras de Jesús en la cruz, que son siete eh, encontradas en los cuatro evangelios. Eh, y luego el eh, recorrido, o por lo menos el recuerdo, de la sepultura de Cristo, prodigioso, el Hijo de Dios, inmortal como el Padre y como el Espíritu Santo. Por hacerse como tú y como yo, se hizo mortal. El inmortal quiso saborear la muerte, así como se oye, gustar eso que nosotros tendremos que saborear también en nuestro propio momento, para poner en lo más amargo quizá, o por lo menos en lo más temible, de toda existencia humana, la luz de la esperanza. Él pasó por ahí. Él ya hizo el camino. Él demostró además con su resurrección que ese camino se puede hacer. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, lo llama a él el primogénito, es decir, el hermano mayor de los muertos, el primogénito de entre los muertos. Así que él que ya hizo ese camino, es el hermano mayor de los que mueren, de todos nosotros. Él resucitó al tercer día. Y entonces el Viernes Santo no termina como un día de luto, termina como un día de gloria. De una gloria muy seria, muy solemne, muy concentrada en la meditación y en la oración, pero de una gloria que sabe que la forma íntima del amor es la entrega. No ama sino el que se entrega a sí mismo, el que se olvida de sí mismo y se entrega. Lo que nos decía San Pablo hace un poco, tengan los mismos sentimientos de Cristo. El sábado santo, que desafortunadamente en nuestra tradición no tiene un cultivo suficiente, si somos consecuentes con lo que acabamos de decir, es el día de la sepultura de Cristo. El día de Cristo, el Hijo muerto entre los muertos. Pero de la misma manera como Cristo no muere como una mata o como un perro, sino que Cristo es el Hijo de Dios y es, además, se hizo hombre. Y de la misma manera como un hombre no se muere como una mata o como un perro, de esa misma manera, trascendiendo en la región de los muertos, pone la luz de la esperanza para todos los que murieron antes de él y para todos nosotros que también vamos a morir. El sábado santo es un día absolutamente glorioso para todos nosotros, igualmente con una gloria muy seria y muy solemne, pero es un día en el cual tendríamos que estar todo el día dando gracias por el sacrificio de Cristo y que eso sí, la piedad nuestra, la piedad que nosotros hemos heredado, de todas maneras dedica a la soledad de María. Me gusta que en este día, en el Sábado Santo, traten todos de recordar la imagen que se conoce como la Pietà, María que recibe al hijo en sus brazos, en sobre su regazo y lo prepara, lo dispone para entregarlo al sepulcro. Y piensen, por favor, en eso. Después meditaremos un poco más este misterio. La celebración más grande, la más importante, no solo de la Semana Santa, sino de todo el año, es la del Sábado Santo por la noche, como lo enseña la Iglesia, entrada a la noche, no a las 4 o 5 de la tarde, sino entrada a la noche, la solemnísima Vigilia Pascual, que es la celebración de la resurrección de nuestro Señor con una cantidad de signos que podremos eh, meditar en su momento, pero lo que desde ahora tiene que hacerse cada uno de los creyentes, cada uno de los bautizados el propósito de participar, porque en esa celebración la comunidad cristiana, como la quería nuestro Señor Jesucristo, es decir, como la acabamos de ver, hablando del misterio de Cristo y hablando de eh, tener los sentimientos suyos para formar comunidad, la comunidad cristiana renueva su fe. Ustedes, seguramente algunos, eh, quieren año tras año eh, recordar su matrimonio, renovar los votos hechos en el matrimonio. Las religiosas, ciertamente, renuevan año tras año con mucha alegría sus votos. Los sacerdotes en la misa crismal renuevan sus promesas. Pero todos los cristianos, todos, tenemos la renovación de nuestros compromisos bautismales en la vigilia pascual, el sábado santo por la noche. Es el día en el que todos debíamos hacernos el propósito de ir a participar de la santa celebración con el ánimo de renovar nuestra fe y de profesarla juntos y de decir, este es mi bautismo y yo quiero vivirlo y quiero vivir feliz con Cristo, aunque viva muriendo con Él. Muriendo con Él. De eso se trata el misterio pascual, de algo que el Señor vivió. Como lo acabamos de escuchar en la palabra, para que nosotros también lo vivamos. De algo que Él atravesó para dejarnos a nosotros posibilidades de dar sentido a nuestra vida de todos los días. El domingo de Pascua seguirá siendo el día de una gloria llena de felicidad, llena de la sensación de haber sido rescatados, de haber sido liberados, de haberse nos abierto las puertas del cielo y por lo tanto también desde ya el inicio de una vida nueva y una invitación muy grande a participar. Así que con este abrebocas comenzamos nuestro retiro de Semana Santa y espero que esta reflexión los lleve a la oración. Vamos a dedicar este año, como lo pide el Papa, para que la Iglesia se renueve el año entrante en el jubileo, vamos a dedicarlo a orar más, a aprender a orar y a enseñar a otros. A orar. por lo pronto los dejo y los espero para que sigamos en nuestras reflexiones en el día de mañana y los bendigo de corazón en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo